Me imagino a Carmen Aristegui. Sí. Anabel Hernández. Dice, el título correcto es: testigo afirmó que el narco dio dinero a campaña de AMLO. La DEA y fiscales no hallaron más evidencia y cerraron el caso. Eso es lo correcto. Hay una gran diferencia entre lo reportado por Tim Golden, precisamente eso, y las afirmaciones que están haciendo en la prensa. Ah, pero yo debería declararlo. No, es que aquí me está diciendo. Ah, no, pero eso es, o sea, ¿para qué? O sea, nada es casual. ¿Por qué ahora? Y es la misma. ¿De la DEA? Sí. ¿Él dijo que será? Pues sí, están diciendo que es la DEA. No. Ya aquí lo estamos haciendo. Nomás decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto, sí, tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política, y que si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. La política es un imperativo ético. Porque esto es calumniar. Entonces, porque van a decir, el periodista, ¿no? Puede decir, yo no estoy afirmándolo. Incluso la misma DEA dijo que no había elementos, sí, pero la calumnia, cuando no mancha, tizna.